Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo vamos a estar viendo el spoiler de los Finn Horse, el caballo finlandés, que lo ha publicado CC Creations. Así es que vamos a verlo, porque es que la verdad, yo digo un spoiler, es precioso. Ahora sí que sí, vamos a verlo. A ver. Estos son los movimientos. Y es el paso, porque mira, si os fijáis, a ver, me quito los cascos. Mira, ¿veis este músculo de aquí? Se le mueve mucho y entonces es como más real, ¿veis? Tiene mucho detalle. El pelo, como le tiembla en cualquier movimiento, porque hay otros caballos que solo se le mueve al correr. No, y mira, cómo se le mueve todo. El pelo, no lo sé. El pelo sí que sí tiene como... Esta está muy bien y esta aquí muy... No lo sé. Pero yo le voy a hacer otro peinado que he visto que... ¡Mua! Me encanta. ¿No veis? Tiene un corte muy raro, pero es precioso. Y encima es que el torso está muy bien hecho porque tiene todos... No lo sé. Muchísimo detalle. ¿No veis? Es el galope rápido, el slow-mo. Mirad cómo se le mueve el músculo de aquí. Es que se le mueve. Este es hacia atrás. Los saltos, que prácticamente están genial. Mira, el salto de galope. Son un poco iguales, pero uno más alto que otro. Y ahora la levantada de patas. Está... Vamos a verla otra vez. Bueno, la pone dos veces porque... Está perfectísima. Y encima el pelo y el flequillo. Mirar, me encanta. Luego, la parada es como el del cuarto de milla, pero distinta. Vamos a ponerla otra vez. A ver. No lo sé, la parada me flipa, es lo único que puedo decir. Mira cómo echa las patas hacia adelante y las dobla. No lo sé, sin palabras. Luego, el paso especial. Se tumba como el salvaje Jorvik, pero no igual. El salvaje Jorvik se tumba y como que se queda sentado, pero no. Este es el baile. Y luego animaciones. Se le pueden poner las bridas del frisón, como estáis viendo. Y pues nada, es que mucho, muchísimo detalle. Este parece el paso, una animación del Knastrupper. Pero bueno, no lo sé, me encanta. ¿No veis? Tiene como esto así muy... cortado así. Pero bueno, yo me voy a comprar uno, pero sin pensarlo. Mira, tenemos el tordo, que ya lo hemos visto. Mirad cómo se le mueve el flequillo con cualquier movimiento. Me encanta. Y luego los peinados. Ahora los pongo en el que digo que me voy a comprar. El palomino, es precioso también. Yo estaba entre este o el negro, pero no, ya me he decidido. Este también es precioso, el alazán con las patitas blancas. No, este no sé qué capa es, pero también es preciosa. Este es como un... No es un alazán, es, no lo sé. También muy bonito. Luego este... Uf, este me flipa muchísimo. El negro. Tiene la mancha en la cara y las patitas blancas. Mirad, es que... No puedo, no tengo palabras. No sé si tiene un ojo de un color y otro de otro. A ver, ese lo tiene como marroncito. Y este, nada, los tiene iguales. Me encanta. Y luego está este, que se supone que es el que va a estar en Fort Pinta. Que también es muy bonito, pero no lo sé. Está precioso, pero no me convence del todo. Y este dice que será seguramente el de la aplicación del móvil. ¿No es? También es muy bonito, pero me recuerda al Gotland Pony. Es como padre e hijo, o madre e hija, no sé. Se podrán comprar en Firgrove, aquí están, con los Morgans y los árabes. En Firgrove, ¿no veis? Aquí están los demás, ahí están los Curly. Y el precio. Las estadísticas están bien, 42001, son resistentes al frío. Y encima cuestan 850 y tienen paso especial. Son como los Curly, tienen paso especial y cuestan 850. Ahora sí, vamos a ver el peinado del negro, que es lo que iba a decir. Los peinados son muy bonitos. Este también es bonito, pero no me llega a convencer esta parte.
A ver, espérate. Aquí, mira, me gusta ese. Yo le iba a hacer ese al principio, pero el de las, el de los moñitos también está genial. Luego está el largo y el otro, pero este, el que tiene propio, este, por Dios, me encanta porque es como el del fiordo, pero se le queda el flequillo. Yo, sin pensármelo, voy a cogerme el negro con este pelado. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que mirar, se le queda todo el cuello así al descubierto con el flequillo. Me encanta. Me encanta. Ya hemos visto todo. Sí, ya hemos visto todo. Así es que, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya he dicho cuál me voy a comprar, que va a ser. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Este, con el peinado del fiordo, digamos. ¿Y nombre? Pues no lo sé. Luego lo pensaré el día que me lo compré. Así es que, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.